ou graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emoná, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo, e em todo tempo Deus é bueno. Bendiciones a todos. Este es el devocional para viernes. Quiero llamar la atención de los hermanos que estaremos celebrando la Cena del Señor este domingo online a las 12:30 de la tarde, horario aquí de Austin, 10:30 de la mañana, horario de California, y a las 14:30, horario de Miami y de Brasil. Así que prepare el pan y el jugo de la uva para juntos entrarmos en comunión con Dios. Amén, amén, amén. Vamos al devocional de hoy, que está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, capítulo 15. Vamos ver lo que dice la palabra de Dios. El propósito de Dios es bendición. El propósito de Dios es de bendición. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Recordando la historia de Jacob, Jacob viene huyendo de su hermano Esaú, quien quería matarlo, porque Jacob le había robado la bendición de la primogenitura a Esaú. Pero Dios le muestra a Jacob que él es el protector, el proveedor, y aunque estaba solo en tierra extraña y lejana, él no lo abandonaría. Dios no abandona sus propósitos, pues con Abraham había hecho un pacto, el cual confirmó a su hijo Isaac y ahora a su nieto Jacob. Dios le dice: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semente. Génesis 28, del versículo 13 al 14. No hay nada que pueda detener los propósitos del Señor. Muchas veces nosotros los creyentes ignoramos la presencia de Dios y sus designios, así como le pasó a Jacob cuando dijo: el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. El Señor lo ha dicho una y otra vez en su palabra que no nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta que Él haya cumplido su propósito en nuestra vida. En veces
nos damos conta que o Senhor está aí em nossa vida e não o sabemos. Mis hermanos, nosso coração pode descansar em la fidelidade e em el poder de Deus, pois por su eterno e incondicional amor sempre luta a nosso favor. Deus não nos soltará hasta terminar la buena obra que iniciou em nós, segundo sua buena, perfeita e agradável vontade. Tome o aceite da santa unção, unge agora no alto de tu cabeça, las palmas de tus manos e las plantas de tus pies. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, entramos em tua presença gloriosa e poderosa neste dia, sabendo que o Senhor has prometido que me guardarás por donde quiera que yo vaya, que cumprirás tus propósitos em mim, e he creído em tu palavra, he descansado em tu fidelidade, pois tu eres meu escudo e minha fortaleza e meu alto refúgio. Senhor, hoje te dou graças por estar presente em minha vida, por ser minha proteção e minha provisão. Deus Santo, Poderoso, Glorioso, entregamos em tus mãos a vida de aqueles que por alguma dificuldade ou adversidade da vida se desesperam e deixam de crer de que o Senhor está aí ao lado de eles e que o Senhor cumprirá todas as promessas que tienes preparado para nós. Nenhuma promessa de Deus quedará sem que se cumpra em nossas vidas. Padre, visita e toca a vida de los que se hajam enfermos, los que estão necessitados, los que estão enredados, presos em los líos desta vida, Senhor. Desata, livra, libera, transforma estas vidas. Revela-te, Senhor, tu grandeza, la grandeza de tu poder, Padre, a estas vidas. Que el Señor siempre siga sanando, liberando, transformando y bendiciendo a todos aquellos que creen y confían en tu palabra. Te agradecemos porque siempre has escuchado nuestro clamor y oración. Bendice nuestro servicio online que tendremos ese domingo, día 4 de diciembre, a las 12:30, horário aqui de Texas. Estaremos juntos celebrando a Santa Cena, a Cena do Senhor, para que a revelação da presença de Cristo, através da comunhão da sangre, da carne do Senhor, para salvar-me, Deus. Te agradecemos em nome de Cristo. Hermanos e hermanas, bendiciones a todos. Envie esta oração para bendecir a alguém e prepare-se. Passado amanhã, domingo, às 12:30, aqui em Texas, estaremos celebrando a cena. Prepare o pão, prepare o jugo de la uva e as células também. Tem preparado a Santa Cena para que todos possam participar da comunhão. Que Deus lhe bendiga. Vitória sempre em Cristo.